nuestro país cambió, pero cambió para mal. Hoy prácticamente el sentido común no existe o es muy escaso. Antes podíamos marchar de manera pacífica los pingüinos, los universitarios, las mujeres, minorías sexuales y quienes quisieran hacer presentes sus necesidades sin destruir ni dañar al otro. Pero desde octubre del 2019 la violencia, el anarquismo y la destrucción se tomaron el país completo. Lo que se confirmó con los antecedentes penales de los indultados por su excelencia el presidente de la República. Por esta razón he presentado este proyecto de resolución para expresar el más absoluto rechazo al financiamiento de iniciativas vinculadas al estallido psicopático del 18 de octubre del 2019, especialmente el memorial anunciado en la estación del metro Baquedano. Por lo visto, no basta con indultar a los mismos que destruyeron nuestro país, sino que hoy además tenemos que hacerle homenaje a los que hicieron en los momentos oscuros de la violencia octubrista, burlándose de las verdaderas víctimas, los miles de chilenos afectados por la destrucción, amparadas por quienes alguna vez estuvieron sentados en este hemiciclo y hoy gobiernan nuestro país. Los sectores de Bustamante, San Borja, Las Tarrias, barrios pertenecientes a la comuna de Santiago, son parte de uno de los distritos que yo represento. Han sido los más afectados por la violencia quienes no aman nuestro país, por lo que es una falta de respeto honrar a hoy a quienes deberían estar pagando por el daño causado y estando presos. Muchas gracias. Muy bien.